La subcomisión de fútbol del Club Atlético San Miguel organizó este último 25 de mayo una capacitación sobre fútbol y preparación física infanto-juvenil y de alto rendimiento con muy buenos exponentes del deporte que fueron los disertantes. Alrededor de las 13:30 horas en el quincho de la institución y luego imágenes que estamos viendo se trasladaron al estadio Raúl Salvucci. Profesores y estudiantes del profesorado de Educación Física participaron de esta charla que tuvo, entre otros, a Juan Caracoche, exjugador de Independiente y de las selecciones juveniles, Nicolás Polenta, actual jugador de Fénix en el ascenso argentino, Facundo Diz, goleador interminable de las categorías menores de nuestro fútbol, Diego Armando Barrado, jugador, entre otros, del Club Atlético River Plate, Franco Carretero, una joven promesa de San Lorenzo de Almagro, y el preparador físico Gustavo Roberti, Justi, para los herenses, un viejo conocido que viene desde hace un tiempo trabajando con el Vasco Robarrena, entre otros, en Boca Juniors y con quien tuvimos la posibilidad de dialogar. Convocado por la gente del club San Miguel, que tanto quiero, fue parte de mi casa cuando fui chico, así que muy contento de estar acá y colaborando. Voy a dar una charla sobre las diferencias entre fútbol amateur, fútbol juvenil, fútbol profesional de alto rendimiento y fútbol de élite. Al hacerlo a través de la formación, no desde la formación, y con el corazón es medio un sinónimo. Necesitas tener mucho corazón para formar chicos y demás. Así que todo lo que sea ayudar desde la experiencia que uno ha podido recoger, bienvenido. El fútbol es igual en todos lados, las exigencias son las mismas. Lo que cambia sí es la cultura, es la liga, es lo que uno encuentra como herramientas para poder desarrollar el trabajo para el que a uno lo contratan. Fueron 2 años muy muy lindo y muy enriquecedores sobre todo, así que contento. Bueno, ahora esperando. Esperando, hay algunas cosas dando vuelta y bueno, veremos más adelante, tratando de decidir siempre lo mejor a futuro.